que sea sí. Derecho. Ok, pues ya, vamos a empezar. Suénate. No, no tengo mocos. ¿No tienes mocos? No. Ahorita tienes los ojos rojos y llorosos. No te digo. Con decir ahí está andando todo mal igual. Okay, bueno. Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy, bueno, yo sé que ya el 14 de febrero pasó, pero este video tenía planeado hacerlo y no pudimos. Así que como ya se pudieron dar cuenta, tengo un invitado en mi canal que ustedes ya me habían dicho muchas veces que sí que pasaba, que sí porque no salía, que bla bla bla. Bueno, pues aquí está. El día de hoy vamos a hacer el tag del esposo. ¿Estás listo? Sí. Dice que está listo. El tag consiste en que yo le voy a hacer unas preguntas al señor y vamos a ver qué es lo que contesta, si contesta bien, si contesta mal. Yo las preguntas ya las tengo aquí en mi teléfono. Ahora, sí lo miran así como con ojos rojos ni nada, no, no está marihuano ni nada, es que está enfermo, trae gripa, pero bueno. Ok, la primera pregunta es, ¿dónde nos conocimos? En la fiesta de Melina. Sí, nos conocimos en una fiesta de una de mis mejores amigas de Guamúchil, ahí. ¿Cuál fue nuestra primera cita? No te vas a acordar. No, sí, fue en el sushi, en el... ¿Cómo se llama? En el... ¿Cómo se llama el sushi de Loma? Kyom. Ah, en el Kyom. Sí. Es, ajá, ahí fue. Sí, ahí fue nuestra primera cita. Que, oh my God, ese día estuvimos a punto de no vernos porque yo lo miré de lejos y no me gustó lo que miré. Y bye, lo iba a dejar, no iba a decirle hola ni nada, pero pues... Sí me animé. ¿Dónde fue nuestro primer beso? Ahí mismo, ese mismo día. Sí, ahí cuando salimos. Sí, es cierto. ¿Sabías que era ella? O sea, hasta, cuando tú me conociste, ¿sabías que era con la que te ibas a casar? Pues, no pensaba en eso. Nah, no creo. Bueno, muchos dicen que sí, nah. que sí saben a la primera. No. Yo nomás... Quería tener una relación y esto. No, no, ya, yo me quiero casar. ¿Una relación? Ajá. ¿Sexual? También. No, no sé, yo tampoco no sé. Nunca sentí, ay, sí, con este me voy a casar. No. Tampoco tuve muchos novios, pero no fue como que, ay, con este. No. ¿Cuál fue tu impresión al verme la primera vez que me viste? ¿Qué pensaste? Oh, con la... ¿En la fiesta de Melinda o acá? Ah, pues sí, pues la primera vez que me viste. Oh, ¿cuál pues, fue tu impresión? Oh, pues... De que, pues, que estás muy guapa. Dijo, oh, ¿quién es esta muchacha? Que no la conozco, dije. Y yo por eso fui y te dije, oh, pues, ¿cómo te llamas? Y que ¿por qué nunca estabas ahí, pues, con ellas? Si según eran amigas, ¿por qué nunca estabas así con ella? Y ella pues ya me dijo, pero no fue ese día, no fue ese día que me preguntaste cómo te llamas ni nada. ¿Sí? No, acuérdate que nomás nos tomamos una foto y pelamos gallo. Fue hasta el mes que tú me andabas enviando mensajes y no sé qué, que me andabas buscando con las amigas de ella. No, pues yo me acuerdo que sí te dije, ¿no? Pero pues... No. Ok, la siguiente pregunta es... ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta físicamente de mí? De mi físico. Tu cara. ¿Mi cara? Nada más. Nada más. No, sí, tu cara. Pues, cara. No es como que, ay, yo me ando fijando así como, oh, pues, ¿qué me gusta más? No más. Pues, me gustas. No, sí es cierto, cuando empezamos a andar de novios y que él me encontró supuestamente y bla, 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 y que empezamos a hablar,
Él lo primero que me dijo es que le había gustado mi cara. Se me le había hecho bonita. Eso fue lo que me dijo. No me dijo, ay. Pues obviamente nunca te van a decir, ay, tienes un cuerpazo. Además, yo no tenía un cuerpazo. Acuérdense que yo toda la vida fui gordita y no quiere decir que por ser gordita estaba fea. No. Sino que no. Él siempre me dijo, ah, es que lo primero que te miré fue tu cara. Me gustó mucho tu cara. Pues le sigue gustando mi cara. La siguiente pregunta es, ¿tienen alguna tradición como pareja? ¿Tradición? No. ¿No? ¿Quién dijo primero te amo? Entre los dos. De los dos. Yo no me acuerdo. Yo tampoco. Entonces, yo no me acuerdo. ¿Odias a alguno de mis ex o te caen gordos? No. ¿No? ¿Ninguno? No. Ninguno. Ya ves, yo no soy de esas personas así de que no le hablas a fulano, sultano, nada. Cada quien así, vos quieres andar con tus amigos, está bien. Yo soy más relajado. Sí. ¿Quién lleva los pantalones en la relación? Pues ni uno de los dos, yo creo. ¿Ni uno tenemos pantalones? No. Puro chorro. No, pues no, pues. Yo digo que ni uno de los dos, porque si haces una cosa, pues es los dos vamos a hacer lo que más convenga de lo que estamos planeando o vamos a hacer. Entonces, no creo que alguien tenga los pantalones de decir, oye, me ando tomando. Sí, eso es cierto. Lo que acaba de decir es cierto. ¿Cuál es mi programa de televisión favorito? Así. No sé. Pues ni vemos tele. ¿Las Kardashian? ¡Las Kardashian! Obviamente, las Kardashian es mi programa forever and ever. O sea, desde que llevan como 500,000 temporadas, pues todas las temporadas las he visto. A pedazos, pero todas las he visto. Todas. ¿Qué tipo de aderezo me gusta en mi ensalada? Ranch. Sí, ranch. Ah, pero depende. Si vamos al pollo loco, ¿cuál me gusta? El de cilantro. El de cilantro, sí. ¿Qué comida es la que más odio en esta vida? No sé. Antes de que me operara, antes de que me sacaran mi estómago, una comida que a mí me caía súper gorda y que me daba asco son los caldos. No me gustaban los caldos para nada, ningún caldo, caldo de pollo, caldo de res, ningún caldo. A partir de que me operé para acá, como que aprendí a comer los caldos y ahora los necesito, me gustan, los ocupo en mi vida, pero antes eran yo creo los caldos. La siguiente pregunta es, ¿qué talla de zapato soy? 7.5. Sí. 7.5, sí soy 7.5. Antes era 8.5, pero pues ahora soy 7.5. ¿Cuál es mi comida favorita? El sushi. Sí, el sushi. Me encanta. Pero el sushi que venden en Sinaloa, no el sushi este... ¿Cómo lo podemos llamar? ¿El sushi original? ¿Sushi original o...? El sushi original, o sea, el de los... ¿Es japonés? ¿El de los asiáticos? ¿Japonés? El sushi asiático, ese no es mi preferito, no, no es mi favorito. Es... Yo hablo del sushi que venden en Sinaloa. Que ese sushi está riquísimo, delicioso. ¿Qué colecciono? ¿Colecciono algo? No. ¿No? ¿Cómo se colecciona? ¿No? Corajes. Ándale. Corajes. ¿Cuál es mi música favorita? La banda. ¿Sí, no? La banda. Sí. Esa es la música que puedo escuchar, yo creo, todo el día, toda la noche, y no me aburro. ¿Cuál es mi artista favorita? ¿Artista? Ajá. No sé, eso sí. ¿No sabes? No. ¡Oh! Jenny Rivera. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo no vas a saber quién es mi artista favorita? Por favor. ¿Qué es lo que yo hago que tú más odias? Que seas desordenada. ¿Por qué? ¿Desordenada cómo? ¿En qué sentido soy desordenada? ¿En todo? ¿Cómo en qué? Damos un ejemplo.
Pues que no desordenada en nada, ni en nada, ni en ropa, ni en nada. Todo lo tiras a donde sea. Pero ya no soy tanto. Pues ahora que volviste es como que otra vez. No voy a ir otra vez. Está bien. Ok. ¿Qué crees tú que comería yo a diario y que no me cansaría? Pues el sushi, ¿no? Yo comería, desayunaría, cenaría, postre, sushi, 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 sushi y más sushi. Yo conozco una persona que puede comer pizza todo el día. Yo también conozco una persona que puede comer pizza. Aunque esté rancia. Si tú sabes quién eres, ponlo en comentarios. Yo sé que tú vas a saber. Es la reina de la pizza. Ahora, la siguiente pregunta es... ¿Me prefieres maquillada o sin maquillaje? Igual. O sea, no como que... No hay mucho... No es como mucho cambio, pues, o sea, si estás maquillada te ves bien. Pero si no estás maquillada también te ves bien, pues. Porque hay personas que sí, que tú las ves de maquillaje y dices... Ay, es tú. ¿A poco si eras tú? O sea, yo no cambio mucho. Ajá, pues. No es mucha... Como sea, me miro bonita. ¿Qué podría hacer por horas yo y que no me cansaría? ¿En el teléfono? Sí. Yo puedo estar, yo creo que yo tengo un vicio en el teléfono. No mucho. No, sí. Puedo estar mucho tiempo en el teléfono. Pierdo mucho tiempo en el teléfono a veces. Y por decir, ando haciendo algo y si me suena el teléfono, corro, lo reviso. Y sin darme cuenta, ya me quedé sentada ahí 2 horas en el teléfono. Y dejo lo que estaba haciendo. Sí. Sí, la verdad sí. ¿Qué talento especial crees que yo tenga? Para hacer videos. Ah, tengo este talento. No cualquiera lo puede hacer. No cualquiera. No cualquiera puede hacer eso que tú haces. Bueno. Y la última pregunta, que yo ya sé la respuesta, pero tengo que hacerla. Si yo te fuera infiel, ¿me perdonarías? No. ¿Por qué? Porque no, porque ¿cómo vas a rezar con una persona que te hizo que te fue infiel? Es un no. No. Ya. ¿Ya fueron todas? Ya. ¿Tienes una pregunta que decirme a mí? No. ¿De qué? ¿No me quieres hacer ninguna pregunta tú a mí? Bueno, pues este fue el tag del esposo. Ya fueron todas las preguntas. Como vieron, mi marido es tajante. Él sí, no, bye. Ahí te ves. Así que espero que les haya gustado. No se me olvida, no se me olvida que ustedes quieren que les cuente la vez que me fugué de mi casa, que me fui a Culiacán con este señor. Pero yo nada más iba... O sea, de visita un ratito, pero en mi casa pensaron que yo me había ido, o sea, que me había huido. Bye. Ese es un story time, así que si quieren que se los cuente, si quieren que me acompañe, o si quieren que él se los cuente, o como sea, déjenmelo en comentarios. ¿Ya? Yo les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Di chao. Chao, no, di chao. Di chao. Él sabe hacer chao. Dilo. No. Chao.